Buenas tardes. Vamos a ver la siguiente parte de este ejercicio que ya la tenemos hecho. Nosotros en el vídeo anterior teníamos hecho la línea 1 y la línea 2 que podíamos hacer hasta la línea 4. Ya podemos hacerlas todas. Ojo. Todas estas y estas, que son las mismas funciones que la 1, la 2, la 3 y la 4. Estas son diferentes, ¿sí? Entonces en un principio vamos a probar estas. Ya está, para probar que efectivamente exportando la función que tenemos de la 1 y de la 2, de la línea 1 y la línea 2, sirven para 3, para 4, para 5 y para la 6. El programa no. A ver si podemos extenderlo que lo veamos. Así, ¿vale? ¿Ven? No tiene más que la copia de las funciones. Es prácticamente igual. El sensor de la línea 2, la línea 3, la línea 4 son exactamente igual, ¿vale? Y ya también se le ha hecho la activación de los emites, la cinta de entrada y el reinicio, ¿vale? Para que no tengamos que estar reiniciando cada vez que termine una maniobra. Ahora en el proceso de programación ya veremos cómo vamos a reiniciar. Pero en un principio, la función de reinicio ya está aquí, ¿vale? Ya la llamaremos cuando tengamos que llamarla. Bien. Cerramos. ¿Vale? Es prácticamente lo mismo. Es copiar las funciones y darle la variable que tiene que controlar. Ahora vamos a ejecutar esto. Y ya le he dicho que vamos a probar de la 1 a la 12, porque la 13, 14, 15, 16, 17 son otra función diferente, que la vamos a ver en el próximo vídeo, pero vamos a ir poco a poco. Usted tiene que hacer los vídeos tal como lo está viendo aquí. Si quiere correr más, le va a ir la cosa mal. Vamos a conectar esto. Play. Ahora verán que desde la tabla de animación controlamos prácticamente todo el sistema. Vamos a arrancar aquí. Controlamos prácticamente ya todo, ¿vale? Entonces vamos a activar las mesas dándole a marcha. Uno. ¿Ven? Se pone amarillo. También tenemos que decirle ahora la que va desde la 1, es decir, la que va desde aquí, a qué salida tiene que ir. De la 1 a las 12, es decir, de esta o de esta. Esta la haremos en otra función aparte, pero ahora mismo son esta y esta. Ya saben que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. A cualquiera de estas podemos enviar la 1, por ejemplo, a la que quieran, a la igual, a la 7. La 2 a la 9. La 3 a la 4. La 4 a la 5. Y la que sale por la 5, que es la que sale por aquí, va a ir a la 12. Vamos a enviarla lo más lejos posible. No, la 12 es esta. A la 11, para que tenga que cruzar hacia acá. Vamos a poner esta a la 11. Y esta, por ejemplo, la 12. ¿Vale? Así. Esto es lo que tenemos que hacer. La que va desde la 1, es decir, la que va desde aquí, tiene que salir por la salida 7. La que va por aquí, por la salida 9. La que va por aquí, por la 12. La que va por aquí, por la 5. Y la que va por aquí, por la 11. ¿Eh? Activamos la cinta esta. Aquí, cinta de entrada. 1. Y ahora observen. Vamos a ver. La que va por la 1 tiene que salir por la 7. Es decir, yo he hecho una caja por la 1 y sale por la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es la 7. Esta. De arriba. Y ahí tiene que girar a la izquierda. Y observen que ya se reinicia solo. Se reinicia solo. ¿Vale? Ahora vamos a probar la 2. 1. La que va por la 2, ¿vale? Tiene que salir por la 9, es decir, por esta, por aquí. Ahora ya a la izquierda. ¿Vale? Y vean que el 9 de va se reinicia solo. ¿Ven? Ahora, la 3. Vamos a echar una caja por la 3.
Esto ya lo hace el sistema automático. La trae donde tiene que ir. A 12. Por aquí tiene que salir. La trae por aquí. Sigue recto. ¿Ven cómo va conectando las mesas conforme va diciendo esto? Tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir. Al final sigue y ahora ahí a la derecha, ¿vale? Para que salga por la 12. Y ahora vean que la 12 aquí de base reinicia solo. ¿Ven? Ya estamos llamando a la función de reinicio. Lo ven aquí en el 1, el 1 reinicio. Ahora vamos a ver la 4, que tiene que salir por la 5. Echamos una caja de esta. La 5 es 1, 3 y 5. Por aquí tiene que salir. Ahora ya a la izquierda, ¿vale? Va a la izquierda. Y cuando salga a la izquierda y deje verán que reinicio se pone a 1 y se para todo el sistema. ¿Ven? Reinicio a 1 y se para todo. ¿Vale? Ahora nos queda la 5, que es la 11, por aquí. Sigue hacia arriba, sigue hasta arriba del todo. Y cuando está arriba del todo, gira a la izquierda. Ven, ahí para. Y ahora va a la izquierda. La 13, 14, 15, 16, 17, que son las salidas de arriba, esas no están hechas. Esas, como comprenderán ustedes, es una función diferente que la vamos a ver en el próximo vídeo. Pero ahora mismo vamos a preparar esto, ¿vale? Funciona perfectamente. Ahora vamos a cambiar los valores. Por ejemplo, esta, la 3. Esta, la 12, esta la 7, esta la 2 y esta la 9, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver, la que va desde la 1, 1, intro, esa tiene que ir a la 3, 1, 2, esa tiene que salir por aquí, ahora ya a la izquierda, ¿vale? Perfecto, vean que reinicia y 0, ahora la 2. Esa va a la 12. Esta tiene que salir por aquí, por esta cinta, por aquí. Sube, 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 hasta arriba. Y cuando llega arriba, gira a la derecha. ¿Vale? Y cuando salga del sensor este, se reinicia y se pone el valor de va 12 a 0. ¿Ven? Ahora la 3. Ya podemos enviar la siguiente caja, la 3. La 3 le hemos dicho que tiene que salir a la 7. 1, 3, 5 y 7. Y la 3 sale por aquí. Por aquí. Y ahora a la izquierda. ¿Vale? Ahora cuando salga del sensor, el reinicio a 1 y 7 a 0. ¿Vale? Y ahora la siguiente. La 1. ¿Vale? ¿Esa dónde va? O sea, la 4, le ponemos en 1, la 4 a la 2, por aquí, 1, 2, por aquí, 1, 2, ¿vale? Ahí, cuando salga, 1 y 0, 1 y 0, y ahora la 5, ¿vale? Así, la 5 le hemos dicho que va de la 9, 1, 3, 5, 7, 9, la 5 sale por aquí, arriba, 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 y ahora a la izquierda. Como ven, no fallan ni un centímetro. Y ahora cuando salga del sensor de la mesa esta, reinicia 1 y va a 0. 1 y 0. Ya podemos meter la siguiente historia. Observen una cosa. Nosotros podemos hacer un registro de llegada aquí con otros sensores o lo que sea, y cuando esto sea a 1, cuando esto termine, meter la que haya llegado primero. Por ejemplo, en un registro FIFO, la que haya llegado primero sería activar la cinta 1, por ejemplo. En fin, ya lo vamos controlando por aquí. Es una historia. Y observen que no falla ninguna mesa. Eso es posible porque yo lo hago automático. Usted se puede equivocar. Usted se puede equivocar. Pero la máquina esta no. Ya lo hemos visto, ¿vale? Los 20 segundos. Es la ventaja que tiene programar con la máquina, ¿vale? Los sensores, hacemos los ejercicios y no falla ni un centímetro. Nos vemos en el próximo vídeo, que vamos a hacer esta parte de aquí. Hasta pronto.